Hola, buenas tardes. Les quiero presentar a mi bocho, el famoso piolón, lo llamo yo. En él he vivido un sinfín de anécdotas. He viajado lejos con él, ya que he ido hasta Zacatecas, he ido a Guadalajara, Acapulco, y siempre me lo he llevado rodando. Lo personalicé de acuerdo a mi gusto, no tanto a como... Sí recibí asesoría de mi hijo, que él fue el que me inició en esto de los bochos. Pero pues curiosamente él se tuvo que ir de México y ya me quedé yo aquí siendo un bochero. Ahora los bochos me conocen como el piolón por el nombre del bocho, ya que el color amarillo se presta para eso, pero no le quise poner piolín porque para mí es un bochote. Tiene muchas cosas que a mí me agradan, desde su rack, los asientos que trae personalizados. Y también le hice un remolque de medio bocho, que ahora en esta ocasión no lo pude traer, pero traje la miniatura porque también tiene su miniatura con remolque y todo. Próximamente yo creo que van a verme, porque ya lo he rodado con su remolque, y créanme que roba muchas, muchas miradas. Me gusta mucho mi bocho. He vivido muchas anécdotas, desde anécdotas padres, lo chulean mucho en carretera, hasta anécdotas también un poco difíciles o tristes, porque en una ocasión se me salió una llanta cuando iba yo para Veracruz, pero no pasó nada, no más que el susto, y todo quedó en eso. Este bocho no conoce un remolque o no conoce una madrina. A todos los eventos que ha ido, ha ido rodando, y gracias a eso y pues a que le he dedicado mucho amor y tiempo, puedo decir satisfactoriamente que tiene 64 trofeos. Perteneciendo a la Asociación Nacional de Clubes Bocheros de México, y estamos en el club de Ameca Bols. Somos un miembro más de ellos.